chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal en un bricolaje gamer que va a estar centrado, como podréis sospechar por la intro, por el cartelito, en cómo abrir las cajas de los amigos sin cargarnos la caja. Veréis, yo los dos primeros amigos que tuve, abrí la caja y tiré la caja, o sea, me quedé tan tranquilo, ¿vale? Y luego, dándole vueltas, viendo la gente, las colecciones en su casa, tal, dije, joder, tiré la caja de los amigos, tiré la del Sovel Knight, pues la destrocé al abrirla, la destrocé, y la de este Donkey Kong, la destrocé. Entonces ya me entró ese mal del coleccionista, ¿no? De decir, ah, lo voy a tener guardado en su caja, pero leche, que es un DLC, ¿cómo no vas a abrirlo? Pero si esto es para abrirlo y para jugar con ello, ¿me entendéis? Entonces tenerlo en una caja es que es una tontería, pero es absurdísimo. No, esto no es nada especial, son muñecos que fabrica Nintendo y podrá seguir fabricando todos los que queramos y más. Por mucho que digan que hay ediciones limitadas o que sean muy caras de encontrar, no caigáis en la tentación, porque no vale la pena pagar 30 pavos por un amigo. Chicos, os lo digo en serio, este mismo de Sovel Knight lo compré por 6 euros en un Game, cuando en un Corte Inglés cuesta 17. El de Samus Zero Suit, que no es este, lo compré por 6 euros también en un Hypercore, cuando en un Game cuesta 18. Entonces, miradlo bien, porque la gente se aprovecha mucho del tema, sobre todo de segunda mano y tal. Yo no pagaría el precio de salida por ninguno, más de eso no pagaría por ninguno. Los que son más caros a lo mejor son un poco especiales, los de lana y tal, pero vamos. Pero lo que os vengo a decir es que esto es un DLC, o sea, es que es como comprarte el pase de temporada del Call of Duty y no instalarlo, es una tontería, chavales. Entonces, si queréis conservarlos en la caja, yo he encontrado un método para abrir la caja y que la caja quede bien, ¿vale? Después se puede volver a abrir y puedes volver a meter tu muñecazo en la caja y puede quedar pues ahí en tu estantería como si lo tuvieras precintado, ¿vale? Así que os voy a enseñar paso a paso cómo lo hago, que es abrirlas por aquí debajo, es muy facilito, va a ser un bricolaje gamer muy sencillito y así os explico cómo va el rollo. Venga, vamos con ello. Bueno, pues la verdad es que es bastante sencillo, lo que sí que tenéis que tener es algo de paciencia, ¿vale? El que voy a abrir es este Samus Zero Suit, porque lo quiero sobre todo para el Yoshi's Woolly World, porque me gusta bastante, ya pues para el Metroid, son los dos juegos de 3DS que tengo que más provecho sacan a los amigos de los que dispongo, y los quiero abrir pues para, pues para ponerlo, porque es que me parece una tontería. Entonces, voy a enseñar cómo lo hago. Primero, hay que despegar el plástico del cartón por este lado, viene ahí una especie de dentado, ¿vale? Está ahí como dentadito, ahí, pues por ahí, es meter el cúter ahí un poquillo y lo vais separando. Ahí, ahí enganchado, ¿veis? He roto ahí todo el dentadito. Y ya por aquí se separa lo que es el cartón con plástico del cuadrado de plástico donde está metido el amiibo, ¿vale? El tema es cortar todo menos este lateral, de tal manera que quede como una especie de ventana en la que abrir y sacar al muñeco, sin romper la caja, sin romper el cartón o rompiéndolo lo menos posible. Esta ya estaba un poco rota. Es lo normal, ¿vale? Que estas cajas la gente no las cuida como las cuidaría un coleccionista. Es normal. Cuidado, porque el plástico este es bastante resbaladizo, entonces intentar clavar primero el cúter bien afilado, ¿vale? Intentar clavar primero por algo que sirva de referencia para... porque si no, si tiráis a lo loco, se os va a ir, os va a bailar el cúter y vais a rajar toda la caja. Si no tenéis edad para utilizar herramientas, por favor, hacerlo bajo la supervisión de un adulto. O si tenéis edad para manejar herramientas, pero sois unos cabras, hacedlo bajo la supervisión de vuestros hijos o vuestras esposas, novias, novios o maridos, ¿de acuerdo? Así, mira, aquí ya enganchado. Y es simplemente... ahí. Ahí está. Mira, este además va a ir por el doble, pero es lo que os digo, se me ha ido un poquito y ya cascaba aquí el plástico. O sea, hay que tener mucho cuidado. Levanto un poquito el cartón, pero bueno, nada que no se pueda solucionar, ¿vale? Entonces ya este lado ya queda así, podréis intentar sacarlo así, ¿vale? Hay gente que lo que hace es que simplemente para colocarlos, pues ya una vez que está así, le hace aquí un agujero al cartón, quita las instrucciones, quita, agujerea el plástico, bueno, me parece un complique tremendo, teniendo en cuenta que esto simplemente... aquí estaba así la caja, ¿vale? Ahora vais a ver cómo queda. Pues nada, voy a seguir por el otro lado. Veis, hay que tener cuidado porque se va, el corte se va hacia otro lado. Vale, una cosa hay que tener en cuenta, que es
que ajustéis lo máximo posible a la juntura. Aquí en esta no lo he hecho demasiado bien y voy a tener problemas al sacar el cartón. En este lado se me ha quedado perfecto. Entonces voy a repasarlo por aquí para llevarme un trocillo más de plástico por este lado. Ahí mejor. Ese trocillo mejor así levantado. Vale. Pues ahora, normalmente suele ser nada más que lo que es la caja de cartón, no lleva nada. Los de estos de Metroid sí llevan una pegatina por aquí por delante, y los de Yoshi, por ejemplo, llevan una peanita especial. Pero en condiciones normales es el cartón este, que es hueco por dentro y lleva ahí la peana de plástico que se abre en ventana. Ahora lo veréis. Entonces nada, levantamos el cartón, las dos solapas, ya tenemos acceso a las instrucciones. Y ahora hay que tirar, intentar sacarlo de atrás primero, que es por donde mejor se levanta, y luego ya adelante. Yo he roto algún cartón de estos, la verdad, pero bueno. Y ya simplemente cogéis la base del muñecajo, la base del amiibo, y tiráis. ¡Tachán! Ya tenemos aquí. ¡Ah, qué chulo está el Samus Hero Suit este! Esto es lo que impide que funcione, ¿vale? Con la caja, para que no vayas al Prica, al Carrefour, y los metas todos en el Yoshi Woolly World. Por esto. ¡Oh, está súper bonito! Muy bonito la Samus Zero Suit esta, muy muy chulo. Que es de Smash Bros, pero la primera vez que se vio a Samus de esta guisa fue en el Metroid Zero Mission. En el Metroid 1 como extra salía como en una especie de bañador al final del juego. En el de Super Nintendo también, cuando moría, en las escenas finales y tal. Pero en el Zero Mission de Game Boy Advance es en el primero que salía con este traje y podías jugar. Y muy chulo, muy muy chulo el amiibo. Pues nada, voy a probarlo directamente en el Yoshi Woolly World. Un pedazo del juego para Nintendo 3DS. Está para Wii U también, y sale en Switch ahora de nuevo, y uff, cómo tienta la Switch, cada vez tienta más, tiene demasiadas cosas. Que directamente sí, aceptar. La segunda vez que me paso el juego este, es un juego súper guapo. Voy a generar... No, pero esto es para un amiibo. A ver. Mirad qué guapo el Yoshi de Samus. Así que nada. Pues nada, chicos. Ya puedo jugar con Samus Zero Suit en el Yoshi. Lo mejor de esta técnica es lo que hablábamos, ¿no? Que ahora quieres conservarlo todo tal cual. Pues nada, la peana de plástico la vuelves a abrir, vuelves a meter aquí esto, colocas a la Samus como estaba, Jesús Martín, metes aquí el tema. Lo más difícil es encajar el cartón este, yo creo que es lo más complicado. Y ya tenéis a vuestro amigo para ponerle la estantería otra vez. Para que coja polvo de nuevo. Y ya podéis dejar a vuestro amigo exactamente igual en la estantería. Sabiendo que siempre que lo queráis usar, pues abrís por debajo y lo sacáis. Pues nada más, chicos y chicas, espero que os haya gustado este bricolaje gamer bastante ligerito, pero que bueno, que es interesante, ¿no? El tema de cómo abrir las cajas de los amigos. Yo me cargué las dos primeras y la verdad ahora me arrepiento. Pero abrirlos, por favor, liberar a los amigos, darle like si os ha gustado, suscribiros, campanita y todas esas cosas. Hasta el sábado que viene, un abrazo.